La educación tiene un impacto en la brecha salarial de hombres y mujeres porque es un efecto fuerte en qué tipo de carrera van eligiendo hombres y mujeres, y eso puede explicar hasta un tercio de la brecha salarial. Las mujeres ganan menos que los hombres. Esto es básicamente que las mujeres por la misma tarea se les paga menos que a los hombres. Las mujeres constituyen la mitad de la población de un país y la mitad de las mujeres que están en edad de trabajar no lo están haciendo. Si es que podemos ayudarlas para que puedan trabajar en el mercado formal si así lo desean, estaríamos aumentando el Producto Interno Bruto en al menos 6%.